Thank you.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal andamios? A ver, voy a enfocarme un poco, que si no, ya de verme este careto, al menos verlo medio en HD. Foco. Ahí, más o menos, yo creo. ¡Hola! Buenas Mary, buenas Sam, buenas Keizer. Buenas Sergio, buenas Hernán, buenas Visito, Seiya Pegaso, gracias por el follow. Buenas Nav, buenas Juan, buenas Elzetas, buenas Kiber, buenas Freddy, buenas Jamón, buenas Jevan. Nuledi, muchas gracias por el Prime, muchas gracias. Madre mía, empezamos fuerte, muchas gracias por ese Prime. Enhorabuena por el guitón de oro y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias. Buenas Telefox. Enhorabuena por la victoria, gracias. Estoy un poco matado, porque no lo sepa, vengo de un partido de baloncesto que hemos ganado. Pero estoy un poco matado. Pero bueno, tocaba. Os prometí que el viernes o el sábado Deltarune, así que hoy Deltarune. ¿Cómo estás? Bien, cansado pero contento. Estoy cansado. Además, me ha tocado jugar por dentro, como si fuese grande. Que no he jugado un partido entero por dentro desde hace. A lo mejor desde infantiles. O sea, a lo mejor desde que tenía 12 años. Alan Cocado, gracias por. Por el follow. Así que bien. No voy a poder estar en el evento, el dragón. Dedícame un flechazo, te lo dedicaré, Skiles, te lo dedicaré. Eso bueno, o sea. Luego sí, a las 10 hay evento de Minecraft en el Discord, que vamos a ir a Lend. Así que a ver qué tal. Baloncesto, pero no medías tú 1.30. Sí, más o menos, mido 1.30, sí. Os debo llegar a todos por la cadera. Es para morder culos. Voy por la vida mordiendo culo. No, ¿a cuánto está un culo del suelo? No, estará a 1.10 m o a 1 m, ¿no? Supongo. Vale, que sí. Me haces una casa y te doy 9 sulques y una litra. Ah, vale, estás a 1 m, Skies. Así que nada, eso. Principio hoy. Ah, eso, Dami, si quieres meterte en el Discord y en el server de Minecraft, que Turbo Game Pro, gracias por el follow. Yo mido 1.60. Bueno, enana. Medio centímetro. Buenas, Mystery. Tráeme una alegría. Sí. Madre mía, primer mensaje. ¡Domi! Si incesto un bit, van 50 más. Pues han metido dos, así que no vale. Tráeme una alegría, Sirkeri. Bueno, lo intentaré. Bueno, para la gente nueva y tal, Mystery, gracias por el hosteo. Os recuerdo que estos son directos en los que básicamente, sobre todo, leer el chat, ¿vale? Domi. Haberlos mandado uno en uno, Domi. Bueno, venga. Muchas gracias por esos 50 bits, Domi. Muchas gracias. Eso, básicamente jugamos Deltarune, como siempre. Y pues, sobre todo lo que hago es leer el chat. Vamos jugando, vamos comentando alguna cosilla. Pero sobre todo es leer el chat. Y sobre todo, si a alguien se le ocurre alguna cosa que mirar en el código de Deltarune, pues paramos el directo medio segundo y lo miramos. Gracias por los bits, Domi. Guárdatelos, ya me invitas a algo cuando vaya a Asturias. ¿Vas a hacer ruta normal? Sí, seguimos en la pacifista. Toca capítulo 2 pacifista. Y faltan 17 subs para Undertale, madre mía. Es verdad, llevamos 83, gracias por el beat más Júpiter. Madre mía, yo... Me parecía imposible que llegásemos, pero bueno, a lo mejor llegamos. Ah, y hablando de subs, os recuerdo que ya fijo. La semana que viene va a ser el extensible de las genocidas, ¿vale? Vamos a hacer capítulo 1 genocida, capítulo 2 genocida. Y como seguramente Anti-Noobs Gamer Brony, gracias por el follow. Y como seguramente sobre el tiempo, pues haremos también Undertale genocida, ¿vale? Vamos a tener pelea física este paso. Que voy a tu lugar de origen. Eso sí te veo. A lo mejor miro así y no te encuentro. Me voy a... Sí. Entonces eso, la semana que viene... Seguramente al final sea el viernes, porque creo que tengo partido el domingo. Y además es un viaje, así que seguramente enlace viernes y sábado. Creo. Estoy casi seguro. Os lo confirmaré a lo largo de la semana, haré un post y toda la movida. Pero en principio, semana que viene fijo. Y creo que el viernes. ¿Vale? Y creo que el viernes. Creo que el viernes. Supongo que también haremos Spamton y todo eso. Sí. Haremos. No hoy, evidentemente, pero sí, igual que con Jevil Drag. Gracias por el follow y bienvenido a los directos. Espero que te lo pases muy bien. Pero yo sí te veo a ti. Me puedes pegar en las rodillas. A puñetazos, a cabezazos. Entonces, eso.
Sí, sí, haremos spam, tomaremos, en principio es partida 100%, pacifista. Y eso, y luego pues la semana que viene haremos las genocidas. Haremos seguido. Y como sobrará seguramente tiempo, pues no sé muy bien qué haremos, la verdad. Después de las genocidas. Bueno, si no, ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Si no, a lo mejor nos podemos a modificar el juego. Yo qué sé. Ya iremos viendo. Pregunta ya para calentar. ¿Has hablado en algún directo sobre el Element 6? Sí, hablamos un poquito de ello en un directo. Pero yo concretamente no vi así nada en concreto. O sea, sí, vale, todo el tema de los elementos, las defensas, que lo tiene Spamton, lo tiene Taskmaster. Pero es verdad que a lo mejor como que no llegamos a... No tienes que ver aquí, estoy fuerte. Habrá que ver. Muy buenas a todos. Así que nada, si ya no tenemos nada que comentar, que creo que no. Eso, lo importante. Evento del End hoy por la noche en el Discord. Que os lo pongo por aquí, por si alguien se quiere meter. En el server de Minecraft, que es para todo el mundo. Hacemos ruta pacifista. Gaster no era Satanás, era su superior, un gato. Hacemos pacifista. Y si queréis parar para mirar algo del código, podemos parar. Y la semana que viene seguramente extensible con las genocidas, ¿vale? Que es que la ruta Snowgrave sea una troleada para creer que lo hagamos tendrá repercusiones. No, yo creo que, oye, al final, yo entiendo que, y más viniendo de Undertale, yo entiendo que al final metas como decisiones, pero vamos, yo sigo pensando que al final va a dar igual lo que hayamos hecho, como si nos hemos cargado a Tori el de un batazo en la cabeza, va a dar igual. qué turbio, ¿no? Así que nada, eso, la semana que viene. No me deja, a mí, veo que no has leído las reglas. Tienes que aceptar las reglas, ¿vale? Si alguien se mete en el Discord, aceptáis las reglas, reaccionáis al tic o con un emoji y luego podéis elegir ya vuestros intereses. Y ahí podéis elegir Minecraftero, podéis elegir lo que queráis, ¿vale? Así que yo ya estaba en el Discord hace 1000. Entonces, ¿has aceptado las reglas? Si no, luego te lo pongo yo manualmente y ya está, a mí. Pues lo dicho, pues si no hay mucho más que comentar. Y creo que no, creo que ya está todo. Lo importante es el extensible la semana que viene. Empecemos con Deltarune. Anuncio. Vale, paro la música. A ver, el jueguito. Vale, ya está todo. Para mí la mejor manera que Snowgrave no repercuta mucho es que verdaderamente Berly está en un sueño más profundo. Yo, mi opinión de que no afecte es que al final todo el mundo va a palmar igualmente. Con Snowgrave, ¿no te has preguntado cómo lo va a hacer Toy para encajar las rutas en cada capítulo? A mí se me hace raro por todo lo que puede cambiar eso. Os lo he comentado ya, que tengo un vídeo pensado para cuando pueda. Seguramente en diciembre, que voy a hablar sobre el tema de los finales. Lo que opino yo de si vamos a mantener un final. No, espera, Continue from Chapter 1, no. Uno solo por el anuncio. gracias por el beat. Lo importante e importantísimo es lo recto que tienes el flequillo. Sí, y es lo que me acabo de duchar. Y está como un poco pegado. Pero sí, está recto. Chapter Select. No. Vale, Chapter Doll. Ahí estamos. Vamos a volver a ver a Queen. A la reinona. 4 anuncios, no puede ser. Puse uno solo. Si lo pongo yo manualmente, es de un minuto. O sea que son 2 como mucho, creo. La leyenda de la runa Delta. Vale, esto lo hemos visto. Vale. Eso. Sonido de Delta Rune en mayúsculas. Únicas palabras que escuchamos en el juego junto con... lo que habla Spamton y lo que habla Jevil. Curiosidad. Ya he estado mirando el traje de Queen. Mira. Si eres sub o VIP no salen anuncios. Sí, si eres sub no te salen anuncios. Bueno, tampoco pongo muchos anuncios, la verdad. Se ponen un poco solos. Me perdí mucho. No, hemos comentado que es lo que la semana que viene es el extensible de las genocidas. Pero no, de hecho vamos a empezar ahora.
Chris. Gwendolyn, gracias por el follow. Quien dice Delta no es la voz de Gaster. Yo opino que puede ser bastante probable que sea Gaster. Pero no, a ver. Sí, es un poco tirar la carta, ¿no? De no sabemos quién es Gaster. Pero podría ser tener sentido. Es más eso, sabiendo que los otros que hablan son Jevil y Spamtom y que pueden tener relación y tal. Yo creo que le van a pegar una paliza a Berly, así en una ruta normal, pues para el hospital. Y no es no Grey, pues igual. Puede ser también. Chris, cariño. ¿Estás despierto? Espera. ¿Es eso un... ¿un cuchillo? No. Es que llevas en el... ¡A knife! No. Chris, te has comido toda la tarta. Facepalm. Este es tu cuchillo. ¿Está la lata vacía o no? Oh, Chris. Voy a tener que cerrar el horno otra vez. Bueno. Sigo sin estar de todo seguro. Si realmente Chris lo que hizo fue la tarta, la fuente oscura o las dos. Yo creo que es la tarta. Yo creo que la fuente oscura la ha hecho otra persona. Lo sigo pensando. Aunque tendría mucho sentido que lo hiciese él. Y es lo que parece indicar. Pero yo sigo pensando. ¿Vas a interactuar con la cama? Para saltarme esto, no. Para saltarme todo, no. Bueno, date prisa. Es hora de la escuela. De que quizá la hay. Un poco de ambos. Quien dice Big Shot en la canción de Spamtom Neo es muy similar a la voz de Yevil. Bueno. No sé. De todas formas... No, o sea, yo creo que lo dice Spamtom. Simplemente, pues, seguramente sea que el, a lo mejor el programa para hacerlas esas voces es el mismo, yo qué sé. Es tu cama. No, no me lo voy a... Claro, porque ya me lo he pasado esto, ¿no? Ay, un bicho. Alex, gracias por el follow. No me lo voy a saltar. No me lo voy a saltar. No, gracias. Puedes dormir en clase. El armarito, la mesita de la ropa. Incluso después de una larga noche, el sol se alza igual que siempre. Debe ser la misma voz en un estudio pequeño. O con un... Isaac, gracias por el beat. O con un programa, seguramente. Nadie me ha dado cuenta de la mancha de sangre al lado de la jaula. Sí. Si se... Uy, bien, tengo ya el correr automático. Si te lo dice él, te dice... Es una mancha. Aquí tenemos los $5... En la mesita de tu hermano. Los cogemos. Ha crecido al dormir, Chris. A ver, en teoría es pacifista. O sea, esto que yo sepa no afecta en nada. Que yo sepa. Pero claro, estamos haciendo pacifista. Ya hemos dicho que es pacifista. Lo más buenardos posible. En las Snowgrave sí. ¿Qué pasa en las Snowgrave si coges los $5? Me acabo de dar cuenta de que Sansa es el único personaje que no cambia tanto... Sí, no, la idea es ser bueno con todos, así que yo creo que mejor no lo cogemos. ¿Pero qué pasa en la Snowgrave? Hamaru, gracias por el follow. La anterior no robaste. No, creo que la anterior robé. Igual de que te sirven los dólares. De nada, en el mundo oscuro de nada. Necro, gracias por el follow. Que la cojas en la Snowgrave. ¡Ah! Vale. Pensaba que es que afectaba en la Snowgrave. Vale, no la cogemos. No es tuyo, después de todo. Sí, no. La idea de la pacifista es ser lo mejor personas posible. Vamos a hacer que Chris sea tan buena persona que todo el mundo terminemos con diabetes el directo. Bueno, sí, no tanto, pero... Esto es lo de la cama. Debajo de la cama hay un cartucho de acariciador de gatos RPG. Katy... O sea, entonces a lo mejor sí que son dos personajes, ¿no? A lo mejor es la hermana o es... O sea, porque estábamos hablando que Katy, en los nombres de que te detecta, por así decirlo, el juego, antes del cuando nos ponemos, estaban Katy y Katy con Y con I latina. Y a la a la que conocemos, la Katy normal es con Y, creo. Pero ¿tiene pinta de que Katy con I latina es su hermana? Si los píxeles son Spamtom Neo en su forma. Tristemente, eso no es posible ser todo bueno porque al final hace una Dark Fountain. Bueno, ¿quién dice que hacer una Dark Fountain es algo malo? Esos son prejuicios. Yo soy cariñosa, creo que no me va a superar.
¿Se sabe seguro si Katy tiene una hermana o algo? Porque a mí no me suena, vamos, en Undertale no. ¿Y qué hace Jerry? ¿Qué tal está? Pues está de paseo con mis padres, creo. Empezó a cortarme el cequillo, me voy a dejar como Chris. En plan, así. Katy es la gata blanca y Katy es la gata morada. Tiene sentido. Sí tiene hermana en Deltarune, vale. Vale, pues ya está. Pues están las dos consideradas en cuando nos ponemos el nombre en el juego. Me parece curioso que estén ambas consideradas. ¿Spamton es un dios? No. Ya que más quisiera él. Ah, del spam, sí. Vale. Y aquí está lo del juego. En el fondo de escritorio del ordenador. Bueno, en el escritorio del ordenador hay una carpeta llamada Cosas épicas de videojuegos. Es un dibujo muy pobre diseñado para un juego. Parece el último boss y es una criatura con alas gigantes de arco iris. Esto, puede ser referencia a Undertale, a la pelea contra Ariel, puede ser referencia a Spamton Neo, puede ser referencia a otra cosa. Al final, es como la del QC. Sí, imagino, imagino. Jerry es el administrador del canal, es el admin correcto. Correcto, correcto. Spamton es el Cruz loco del instituto. Mary, no sé qué clase de clases tenías tú, la verdad. No parece que este juego viese la luz del día. A lo mejor sí que es de Ariel. Claro, o sea, porque estaba pensando. Dábamos por hecho que Spamton Neo, ¿no? La máquina, era de Metaton, ¿no? Por todo lo de Metaton Neo, tal. Meluis, gracias por el follow. Y que seguramente, pues, eso, Metaton en algún momento se habría metido en la sala de ordenadores, ¿no? En la sala de ordenadores. Y hubiese hecho como un boceto, ¿no? Un dibujo. De esa máquina. Pero realmente, eso, el capítulo 2 no se basa en ese laboratorio solamente, se basa en internet. Entonces, ¿y si realmente sí que fuese este? ¿Sabéis? Que lo dudo, pero siendo que es internet, no es solamente el laboratorio de ordenadores, podría ser. Al final, eso, Spamton Neo también tiene alas de arco iris y tal. Wario, gracias por el follow. Las búsquedas de Metaton. No, yo creo que es algo más que búsquedas. Porque si fuesen búsquedas, simplemente estaría en la habitación de su hotel. Y ya estaría. ¿Sabes? En la habitación del hotel. Y aquí está como en una cosa concreta. Pero bueno, yo sigo pensando que es de Metaton, ¿eh? Pero bueno, digo, yo qué sé. Como es internet, se me acaba de ocurrir. Tiro el hecho de que haya dos personajes diferentes con nombres similares, Katy y Katy. Y que lo vuelva a resaltar capítulo 2. Es un poco alusión al tema de Susie y Suzy. Podría ser, la verdad, sí, podría ser. Podría ser. Es una jaula para pájaros. Cuando la puerta está cerrada, no hay escapatoria. No sé, no sé. Se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Porque eso, como es internet realmente. Pero no, o sea, sigo pensando que seguramente tenga que ver con. Porque al final, joder, tiene sentido que sea, pues eso, que Metaton hizo un diseño Es lo que ellos llaman tú. Hola, soy nuevo, pero ¿sabías que Delta no es un anagrama de Undertale? Gracias, Wario. Es un muy buen mensaje para destacar como tu primer mensaje en el directo. Es un muy buen mensaje. ¿Cuándo crees que veremos a Susie? No lo sé. Ni siquiera sé si realmente la veremos en Deltarune, la verdad. Puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Si el capítulo 2 fuera todo en internet, entonces ¿para qué la reina quiere expandirse si el internet está en todo el mundo? O sea, me refiero, el capítulo 2 es o sea, literalmente es en la habitación de ordenadores, pero tiene acceso a internet. Entonces, no, o sea, no me refiero a que el ordenador de Max Upi, gracias por el bit, sabes que Deltarune es un anagrama en UT Alert. O sea, no me refiero a que sea todo el internet, sino que tiene acceso al internet. Entonces, en caso de que este archivo de este diseño de Ariel estuviese en internet, perfectamente podrían haber tenido acceso a él, ¿sabes? Pero no, no me refiero a que sea literalmente internet, no, no. O sea, lo que es literalmente el Dargor es la habitación de ordenadores, sí. Es el laboratorio de ordenadores. Undertale es la precuela de Deltarune. Yo no, no. Ya sabéis que no opino igual. Tengo el vídeo de. ¿Qué vídeo era? El de.
El de Sans ya ha vivido del final de Deltarune. ¿Sabías que Rael 6 es un anagrama de Azrael? Es la televisión. Parece que está enchufada, pero tiene polvo. ¿Sabías que el menú de pausa dice Chris desde el capítulo 1? Sí, eso es verdad. Si miramos en stats, pone Chris desde el capítulo 1. Ponía lo mismo O sea, aunque no tenga la partida del capítulo 1, dice también esto, lo de desde el capítulo 1. Es por parecerte Gris, yo pienso que el Tarun... Ah, vale. Fácil, gracias por el follow. Yo que sé, es que ya ha llegado un momento en el que leo tantas cosas que yo ya me pierdo. O sea, si me intentáis colar alguna de... Ah, voy a vacilar a Gary y me lo tomo en serio, pues lo siento mucho. Lo siento mucho porque es que leo muchas. Y entonces ya no sé ni qué es en serio y qué no. Bueno, deberíamos irnos. Chris conectó la tele de noche. Es verdad, decía que estaba... ¿En el 1 decía que estaba desenchufada? ¿O simplemente decía como que no se usaba nunca? Jesús, gracias por el... Voy a mirarlo. Text dump, claro, si busco como concepto Deltarune Direct Dump. O sea, sí me suena que hablaba algo del enchufe, pero no sé si se refería simplemente a plug. Pues sí, estaba desenchufada. No, dice. Bueno, o sea, dice plug, pero... ¿Plug significa también encendido? Plug... Okay. O sea, sé que... Sí, dice que no estaba enchufada. Huh. Interesante. Plug no se... Sí, o sea, plug es enchufar. Entonces dice, es la televisión, no parece que esté ni siquiera enchufada más. O sea, en plan, doesn't seem to be even be plugged in anymore. Entonces, tiene pinta de que Chris la enchufó por la noche. Si quiere, vengo de Twitch, ¿me puedes saludar? Pues buenas, Face, gracias por el follow y bienvenido. Y si vienes de Twitch, pues me alegro de que has llegado a Twitch. ¿Sabéis? O sea, entonces... Chris la enchufó por la noche. ¿Podría Chris haber preparado así la fuente oscura de que vamos a hacer al final de este capítulo? Quería decir YouTube, ya imaginaba. La enchufó Gaster. Eso la enchufó Toriel. Pero Toriel no ve la tele. ¿Sabéis? O sea, Toriel en general, si apareces leyendo. Y de hecho dice que tiene polvo, o sea, da a entender que sigue sin usarse, simplemente alguien la ha enchufado. Georgie Lord, gracias por el follow. Entonces lo de crear un Dark World lo planeó el capítulo 1. Claro, eso es lo que digo, que si a lo mejor el Chris poseído, ¿no? O bueno, o desposeído, no sabemos. A lo mejor ya había planeado el crear la Dark Fountain hoy por la noche. O algo así. La tele la enchufó Everyman. La enchufó Jerry. Me alegro que siempre derivamos en estas cosas, ¿no? En plan de nada. Claro, o sea, el tema es ese, que en el capítulo 1 la tele está desenchufada, pasa la noche y de repente por la mañana está enchufada. ¿Tiene polvo porque un monstruo murió? No creo. Será, o sea, a ver, podría ser. Pero veo mucho más probable que simplemente no esté usada. Y ya está. La enchufó Sans, la enchufó Toby, bueno... A ver, me parece. Lo digo porque me parece un detalle interesante, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pero sigo, viendo que no vamos a llegar a ningún lado. Si enchufó la tele con antelación, significa que ya tenía conocimiento de cómo hacer un Dark World y que por ende hizo el del laboratorio al final de Chapter 1. Yo sigo pensando que la del laboratorio de ordenadores seguramente no la hiciese Chris. Sobre todo porque no tiene sentido que se mantuviese inactiva hasta después. Yo es lo que no. ¿Qué me he perdido? Primera vez que te pillo en directo, me veía los resubidos en YouTube. Pues bienvenido, me alegro que hayas pillado un directo. De momento nada, hemos visto que la tele en el primer capítulo está desenchufada y en el segundo por la mañana de repente está enchufada. Sigue sin usarse, pero está enchufada, así que cada uno que saque sus conclusiones. Chris, ahí estás. Incluso Susi ha aparecido antes que tú. Hey, Chris. Si supiese que ibas a llegar tarde,
No hubiese aparecido a tiempo. Es que además, es que yo creo que Chris ha hecho otra cosa por la noche. O sea, yo creo que ha hecho lo de la tarta, habrá enchufado la tele y yo creo que es otra cosa, que no sea la del laboratorio de ordenadores. Porque eso, a mí no me tiene mucho sentido que activa, o sea, que cree la fuente y no está activada, ¿sabéis? Como la del armario, por ejemplo. Entonces yo creo que hizo otra cosa. Yo creo que ha hecho otra cosa que todavía no hemos visto. Anuncio de Netflix. Se puede decir entonces que Chris no es el caballero entonces, ¿no? A ver, bueno, no. O sea, al final no tenemos nada seguro. Yo opino que no es el caballero. Que hay otra persona que es el caballero. Es lo que opino yo. O que hay varios caballeros, vamos. En caso de que simplemente el hecho de crear fuentes te nombre caballero, entre comillas, ¿no? De la mesa cuadrada. Pues Chris lo es, supongo. Y yo creo que hay otra persona que también lo es. A lo mejor Chris se quitó el alma y quiso ver algo mientras comía la tarta, Gary. No le culpemos por ello. Claro, quería verse un especial de Friends y dije, joder, qué pesa el jugador, macho. Voy a quitármelo de encima y mientras me como la tarta me veo el especial de Friends. Mira, Chatler, qué divertido. ¿Cómo va a entrar Chris en la biblioteca de noche? También es verdad. ¿Cómo iba Chris de noche a colarse en una biblioteca? Salvo que sea una biblioteca nocturna. ¿Qué podría ser? ¿Y si existe otro humano que sea el caballero? Puede ser. Hombre, ¿humano? Si en Deltarune se introduce el tema de que los monstruos del mundo luminoso también pueden tener determinación y pueden crear fuentes, aunque no la hayamos visto, pero en teoría de momento es lo que nos han dicho, pues podría ser perfectamente ser un monstruo. Pero claro, yo qué sé, podría ser. A lo mejor es un humano que está en el libro ese de cómo cuidar humanos y por eso a Chris le da miedo y lo cierra rápido. En el capítulo 1 llamaba a Berly Mordecai. se parece bastante. Y la traducción del juego hecha y es muy buena, estaría guay y así te supone menos problema tener que traducir mientras lees. Me han ofrecido varias traducciones del juego ya para que las juegue y las he rechazado todas, porque al final la idea de estos directos no es el jugar sin más. Me refiero, al final la idea es ir mirando, haciendo teorías con nosotros, tal. Y para mí evidentemente me cuesta más traducir, aunque bueno, se me da bastante mejor que antes. Pero prefiero leer lo que pone Toby. Prefiero leer lo que pone Toby a interpretaciones de alguien que lo traduzca, por muy bueno que sea. Que al final también lo estoy interpretando yo, pero bueno, vemos el texto tal cual. ¿Será hasta en Deltarune y aparecerá Frisk? No creo. Frisk, fijo que no. ¿Y Chara? O lo que sea que representa Chara, puede ser que sí. El cabello es una entidad que vaya poseyendo personas por ahí. En plan simbionte, en plan Venom. No sé, yo creo que es un ente el caballero, en plan, un ente concreto. Pero yo creo que además de Chris, hay otro. Es lo que yo creo. Versión que Toby, más que los fans en general. A ver, bueno, pero también te digo, la intención de que los fans hagan una traducción no es ser mejores que Toby. Es simplemente que más gente que no sabe inglés la puede usar. Pero bueno, eso, yo sé inglés, me cuesta traducir, pero bueno, lo puedo ir traduciendo más o menos. Y al final eso, como yo hago teorías y vosotros también hacéis teorías conmigo, pues considero que es mejor, aunque me costase mucho menos tenerlo en español, el ir leyéndolo juntos y el ir viendo juntos, por ejemplo, ese tema este. Vale, seguimos. Susi, por favor, no golpes tu pupitre. Trata la propiedad de la escuela como tratarías a la gente. Vale. La próxima vez apuntaré a los órganos vitales. ¿Y si Chris en su incidente en el búnker fue poseído de alguna manera por algo o alguien que lo hace ser tan raro como dicen? Sí, seguramente. O sea, tiene pinta de que el origen de todo lo que está pasando en Deltarune es el incidente en el búnker. O sea, yo creo que eso es casi seguro. Una de dos, o el incidente del búnker o la muerte de Des. Pero bueno, muerte, lo que sea. Pero me decantaría más por el incidente del búnker, sí, sí. Felicitaciones por tu partido de hoy. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos puntos? Pues nos fue bien, ganamos. Yo puntos cero, porque me tocó jugar por dentro, no sé muy bien por qué. Y hombre, por dentro hace que no juego años. Pero bueno, el resto de cosas lo hice bien. Atacar no ataqué mucho, pero el resto lo hice bien. Y de hecho jugué un rato, la verdad. Así que eso. El próximo día ya, que según estáis rodando. Oye, es que llevo año y medio parado también. Así que el próximo día os dedico un triple a todos. Os dedico un triple. Eso no es lo que yo... En cualquier caso, Dargaret, gracias por el follow. Buenos días, clase. Tenemos mucho sobre que mirar hoy. Primero, vamos a empezar leyendo la página 142. ¿Cualquier voluntario? Yo supongo que podría leerla. ¡Ah!
No te preocupes, Noel. Yo valientemente tomaré este respiro de humillación. Porque LOL, gracias por el follow. O este soplo de humillación. Está bien, supongo. Yo puedo... Página 142. Eran los mejores tiempos. Eran los peores tiempos. Esto, el tema de... Ay, es que esto sé que lo sacó la gente, en plan de que... ¿Alguien del chat se acuerda de qué libro es esto? 142 sumando sus números son 7, igual que 7 almas, 7 bosses, 7 píxeles. Mordecai te odia. O sea, porque sé que era de un libro que decían que si era de un doctor... Sí, ¿ves? Me sonaba que Sergio lo había comentado. ¿Puedes copiar el mensaje que pusiste o te pilla muy lejos? Para ponerlo en el chat lo leo y así que lo sepa todo el mundo. Que eso, era de un doctor, ¿no? Que pensaba que su hija estaba muerta o no sé qué movida. Pero no me acuerdo exactamente el nombre de... Kronos... Gracias por el follow. Geril, en la biblioteca hay otro pixel. Lo que nos faltaba ya, encontrar más. Creo que es de Charles Dickens. Puede ser, puede ser. 142 viene de las habitaciones sin usar, que son 142 también. No, a ver, me refiero al texto que se lee. A Tale of Two Cities. A ver, voy a leer lo que... Sergio, ¿tienes lo que pasaste por el Discord? ¿O estás en ello? Todo del Tarun son píxeles. Es una referencia a Taylor Swift. Sí, Taylor Swift es el caballero. No, pero eso, era... Es que no me acuerdo exactamente, os lo quiero decir bien. Voy a mirar en el Discord, pero buah, es que eso seguramente fue hace de la hostia y más. A ver, voy a entrar en el Discord. Porque eso, Sergio lo había comentado en el Discord. Madre mía, hay gente en llamada en el Discord. Me ha superado. Yo no lo he leído, no lo he leído nunca. A ver. Deltarune. Voy para arriba un montón. Busca From Sergio C001 Doctor. Vale. Hay un momento, que no escribáis, que si no, no pillo su mensaje. A ver, que os lo quiero leer, lo que puso Sergio, porque era muy interesante. Y oye, si es algo que yo no sé, a ver. Hemos buscado por... Nada, no me he encontrado... Sergio. Vale, a ver. Aquí tengo tus mensajes. Vale, aquí está. Aquí tengo el mensaje de Sergio, ¿vale? Que lo puso él en el Discord. ¿Queréis saber algo muy, muy interesante? El libro que Berly lee al principio del capítulo 2 parece ser una parodia de A Tale of Two Cities. La sinopsis sería algo así. Un doctor francés que lleva encarcelado durante años se reencuentra con su hija, la que nunca llegó a conocer y la cual pensaba que estaba muerta, y decide mudarse al extranjero. El relato cuenta lo diferente que es la vida entre ambos mundos, uno de ellos siendo tranquilo, pacífico, donde puedes llevar una vida sencilla, mientras que el otro representa la inquietud, agitación y caos. Se suele usar también el simbolismo de la luz y las tinieblas. ¿Vale? Eso es lo que comentó Sergio sobre lo que lee aquí Berly. Os lo repito, ¿vale? Para la gente que no lo haya captado. El libro que Berly lee al principio, el capítulo 2, parece ser una parodia de A Tale of Two Cities. La sinopsis sería algo así. Un doctor francés que lleva encarcelado durante años se reencuentra con su hija, a la que nunca llegó a conocer, y la cual pensaba que estaba muerta, y decide mudarse al extranjero. El relato cuenta lo diferente que es la vida entre ambos mundos, uno de ellos siendo tranquilo, pacífico, donde puedes llevar una vida sencilla, mientras que el otro representa la inquietud, agitación y caos. Se suele usar también el simbolismo entre la luz y las tinieblas. Es brutal el libro, yo no lo conocía, la verdad. Kronos Gamer, gracias por el follow, y Warbanding, gracias por el follow. Así que lo tenéis, tenemos como, ¿no?, una mención a un libro que habla sobre alguien que... sobre un doctor que fue encarcelado durante años. ¿Cómo se llama el libro? A Tale of Two Cities. En español supongo que una historia de dos ciudades, ¿o no? O las dos ciudades, creo que ha dicho Mary, que se llama. Que es de Charles Dickens, creo que has dicho. A ver, las dos ciudades... Sí, es una novela de Charles Dickens, historia de dos ciudades se llama. Sí. Entonces eso, encarcelado, que tiene una hija que pensaba que estaba muerta, y como que diferencia entre dos mundos, ¿vale?
dos mundos, uno caótico y uno amigable y pacífico. Será una referencia a los Dark World y Light World. Podría ser, sí, muchas gracias por el beat, podría ser. A Tale of Two Peepees. Así que eso, para que lo sepáis, ¿vale? Eso, el mensaje lo puso Sergio, yo no tenía ni idea, la verdad. Bueno, sí que había leído que era una referencia a eso, pero no sabía la sinopsis. Vi una teoría absurda de que las amalgamas están encerradas en el búnker. En plan, que no están muertas realmente, pero no sé, eso es un poco de gratis, ¿no? Entonces eso, el doctor es Gaster y la hija es Des. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, os lo comento porque me parece muy interesante, ¿no? Porque al final es como una referencia muy clara, ¿no? El tema de un libro concreto, una página concreta, citas concretas, bueno, paródicas. Entonces, bueno, os lo comento. Momento pipis. Así que me he destrozado el flequillo. A ver, Mary, se veía venir. Suele pasar, cuando decides cortarte tu propio flequillo, suele pasar. Puede ser que Gaster sea dicho doctor y Suzy, la del nombre amarillo, sea la dichosa hija. ¿Estáis diciendo que Sans tiene una hermana? No lo sé. Los tiempos eran algo buenos, los tiempos eran algo malos. Tiempos mediocres, tiempos así. Escuchando esto, tus ojos se empiezan a cerrarse automáticamente. Claro, porque la otra opción es que Chris aquí al dormirse fuese cuando se le poseyó, ¿no? Y tirase para allá. Pero lo dudo mucho porque en clase no iba a pasar. Y aquí como que se duerme con nosotros. Y es precisamente como la muestra de que Chris no ha dormido esta noche. Yo creo. ¿Has visto el hack de Halloween de Toby Fox? ¿No? Y oye, puede ser una opción para hacer en extensible si... Si terminamos Underdill y Deltarune genocidas. Quiero destacar que la hija se pensaba que el padre estaba muerto. Eso, vale, sí. Que la hija pensaba que el doctor padre que estaba encerrado estaba muerto, sí. María, 25 años, fagotista, estudiante de grado superior de dietética y nutrición. Se sabe cortar el flequillo. A ver, es que para acordarse el flequillo necesitas un mínimo 5 masters por ahí. Entonces eso, yo creo que esto es como la muestra de que Chris realmente esta noche no ha dormido, ¿no? Pues se levanta tarde. De hecho, yo creo que esto también como que te indica un poquito que en el primer capítulo, que Chris también se levanta tarde, ¿no? Y llega tarde a clase, como que te da a entender que esa noche Chris tampoco ha dormido. El extensible... Sí, el extensible será la semana que viene, el fin de semana. El hack en el extensible... Venga, va, pues lo jugamos, venga, lo jugamos la semana que viene. Que como va a dar tiempo casi seguro, porque las genocidas de esto, y más si nos saltamos los textos, son cortitas, y la de Undertale tampoco es muy larga. Pues podemos jugar al hack, sí. Miraré cómo se juega, porque no tengo ni idea. Supongo que me descargaré por ahí, ¿no? Así que eso. Claramente no está muerto Gaster. A ver, puede no estar muerto, pero recordemos que teóricamente Gaster se perdió en el espacio y el tiempo. ¿Sabéis? Entonces, a lo mejor no es literalmente estar muerto, pero sí que es como no estar presente o no estar disponible. Bueno, Chris se duerme. ¿Ves? El tema es... Tened un buen día todos. Y, por favor, recordad vuestros trabajos en grupo. Oh, Chris, ¿estás bien? Estabas... ¿Ves? O sea, que Chris estuvo en clase. Es que Chris no ha ido al laboratorio de ordenadores ahora. ¿Sabéis? Chris no ha ido. Como para crear la fuente de oscuridad mientras Berly y Noel estaban ya dentro. ¿Tú faltabas? Gracias por el follow, faltabas. Es verdad que faltabas. Tengo una teoría sobre que Gerson en realidad es Gaster, me explico. Yo he rejugado Deltarune. Sí, a mí me han comentado varias veces, como que es un paralelismo, sí. Y he hablado con el hijo de Gerson y he hecho un paralelismo claro entre la sustitución de Gaster y Alphys en Undertale y ahora en Deltarune, diciendo que para Alphys debe ser duro estar a la altura de Gerson al ser el sustituto. Sí. O sea, no creo que Gerson sea Gaster, porque al final Gerson y Gaster comparten universo en Undertale y existen los dos. Pero sí que hay como paralelismos del tema de crear mundos, lo de ser luego sustituidos por Alphys y todo ese tema. ¿Cómo se creó el multiverso? Es para un examen. Ah, pues este en concreto no lo sé. No, o sea, no sabemos si es por decisiones, no sabemos... No, es una línea temporal diferente, no sabemos. Hay una interacción de Alphys y no le hablas en el chapter 1. Pues ya le hablé bastante, la verdad. Una cosa que haría ahora cuando vayamos al primer mundo oscuro y nos encontremos a Ralsei, fíjate en las indicaciones que da sobre qué tienes que recoger objetos y llevarlos. Sí, como que conoce el instituto, sí.
Bueno, o el colegio. ¿Es un colegio? Sí, creo que es un colegio. ¿Y si fue Ralsei por la noche y abrió la fuente oscura? Ralsei en principio es un Darkner, así que Ralsei en teoría no puede abrir fuentes, que sepamos de momento. Lo del paralelismo lo comenté yo. Sí, Sergio, sí. Sí, todo lo que he dicho de la Tale of Two Cities y tal es por el mensaje de Sergio, ¿eh? ¡Ah! ¿Fuiste tú también? ¡Ah! ¿Fuiste tú el que me dijo por MD lo de...? Joder. Vale. Pues Sergio también fue el que me dijo lo de que había, podría haber un paralelismo entre Gerson y Gaster. Y me lo dijo, eso me lo dijo por Twitter, es verdad. Me lo dijiste por Twitter. Es verdad, es verdad, es verdad. Que joder, al final me habla tantísima gente, sobre todo con el tema de Deltarune. De Deltarune. Bombo Nubu, gracias por el follow. Tengo a tanta gente en los MDs. De, hey, has visto esto, de no sé qué, esta referencia, yo pienso que no sé qué. Al final no me acuerdo, no puedo contestar a todo el mundo. Eso, te has pasado durmiendo las clases. No te preocupes, no estoy enfadada, solamente preocupada. Normalmente solamente te duermes durante el principio. ¿Sabías que Ariel Dreamer es una rama de Serial Murderer? Vamos a morir. Buena suerte y descansa bien esta noche, ¿vale? Alphys, lo siento. Pero no puedo hacer eso. Tengo que crear una fuente de oscuridad en la tele. Si los candelabros pueden entrar en el mundo oscuro, los oscuradores pueden subir al mundo de la luz. Pues no lo creo, la verdad. O sea, es que al final, es que el mundo oscuro y el mundo de la luz no son mundos equivalentes. O sea, no es como... En plan, lo que sea Undertale y Deltarune no son dos líneas temporales. Y podríamos decir que uno puede ir de uno a otro porque son equivalentes. Pero aquí, o sea, los mundos oscuros no son equivalentes al mundo de la luz. Al final, el mundo de la luz se crea una fuente de oscuridad que genera un mundo oscuro dentro de un sitio. Y transforma ese sitio para generar ese mundo oscuro, acorde al sitio donde se ha creado. Entonces, no. No creo, porque al final si vuelven al mundo de la luz, volverían a ser objetos. Bueno, espera, sí. O sea, de hecho lo vemos. Sans... O sea, Sans no, joder. Sans, me matan. Lancer y Rulskar vienen al mundo de la luz y se transforman en los objetos que eran. Se transforman en la... En el Jack of Spades, ¿no? Y en la carta de reglas. Entonces, ¿pueden volver? Sí. Pueden volver como el ente que son, en teoría no. En teoría, si salen del mundo oscuro, podrían ser el objeto que eran antes de que estuviese ese mundo oscuro. ¿Sabéis? Yo creo que eso más o menos ya lo empezamos a tener claro, aunque hay gente que todavía no lo tiene muy claro. ¿Cómo hizo Ralsei para entrar en el Cyberworld sin hacerse de piedra? Pues porque no iría por el mundo de la luz. Al final viajaría por el mundo de la oscuridad de alguna manera, no sabemos. ¿Qué pasará si te llevas a Ralsei al Light World? Yo creo que Ralsei son los cuernos que le compraron a Chris. Y yo creo que más o menos es lo que la comunidad piensa. Ralsei es la tiza. Yo creo que Ralsei son los cuernos que le compraron a Chris de pequeño. Yo es lo que creo. Es lo que pienso. Salvo que Ralsei, por ser de un mundo oscuro especial, sí que pueda, pero lo dudo mucho. Dudo mucho que Ralsei haya paseado por ahí. La verdad. No has perdido el sueño con eso, ¿verdad? Voy a decirle que dormía está mejor porque, oye, estamos siendo majos. Chris, eso es... bueno, supongo. Así que a lo mejor solamente te quedas esta tarde hablando con Ariel online. Ah, espera, no puedes hacerlo, ¿verdad? Yo espero que el internet se arregle pronto. No quiero volver a mi forma primal. Al final eso. ¿Cómo los cuernos de Chris terminarían en el armario? A lo mejor Ralsei y Chris. O sea, Ralsei. Ariel y Chris iban a jugar ahí antes o yo qué sé. Pero vamos, es lo único. O sea, si realmente ese mundo oscuro también se basa en objetos, de momento que sepamos, yo creo que solamente podría ser la diadema de cuernos. Ralsei es un admin y puede pasar al mundo. No, barra TP. Sé usar comandos en Minecraft ahora. El de teletransportarse, básicamente. Bueno, mira quién está aquí. El zombie de la escuela. Estuviste durmiendo como un cadáver durante todas las clases. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Has tenido problemas yendo a la camita de la última noche? Yo también, Chris. ¿Cómo podía dormir después de lo de ayer? Ahí esperando.
a hoy se sintió como años. Sí, 3 años concretamente. A mí me cuesta dormir porque Alphys es uno de mis dinosaurios favoritos y no me gusta su diseño de nerd. Los dientes. Bueno, a ver, es que Alphys es muy... Alphys es muy suya, pero la queremos igual. Susi puede ser mi amiga y tomar un café y reventar... Sí, puede. Fuera broma, tendría sentido que realmente ser un príncipe de la oscuridad pueda viajar entre reinos. Sí, a ver, yo creo que... Es como decir, o sea, ¿por qué se abrió...? Como iba diciendo, Sebas, gracias por el follow. Que eso, que yo qué sé, que, o sea, es como decir, ¿por qué se abrió la puerta entre el armario y la clase? Si realmente, si ya eran mundos oscuros, nadie estuvo ahí para abrirla, o yo qué sé. O sea, yo creo que al final Ralsei. Evidentemente es un Darnor especial, porque su fuente es especial. Su fuente es de oscuridad pura. Y estoy casi seguro de que no la creó el mismo que ha creado el resto de fuentes. Pero. Pero tampoco creo que, no sé, que haya mucha movida en el tema de que Ralsei puede ir de un mundo oscuro a otro, la verdad. No, no creo yo que... Sin más. Ha aparecido Gaster y nos ha quitado el sonido. Sí, aquí está. Aquí vino. Gaster igual, papi. Sí, ha venido mi padre a ver cuándo cenábamos. Dos personas que les aparece la cara cuando hablan, supongo que aparecerán en futuros capítulos. Eso incluye a la serpiente random. A Jokington. Jokington yo creo que va a terminar entrando con nosotros o algo. ¿Acaso todas esas cosas realmente pasaron? Lancer, Ralsei y todo el mundo siguen... Mira. Te has preguntado lo mismo, ¿verdad? ¡Vamos ya! Yo tengo la idea de que Argyll es Ralsei, pero abriendo fuentes y entrando desde otros lugares del que dice Toriel que según está... No he entendido nada, Luis, lo que has dicho. No creo que sea literalmente Argyll. O sea, Argyll al final está en la universidad. Ralsei usa el poder de la inmunidad diplomática para saltarse las restricciones de los Darnes. Ralsei va de embajada en embajada, ¿no? De los Darwalls. De acuerdo, Chris, este es el momento de la verdad. Todo lo que hemos esperado está justo detrás de esto. Si nosotros... abrimos esto y no hay nada del otro lado. Podremos... seguiremos... Mira, yo tengo una teoría y es que todos los mundos oscuros están conectados, solo que están a cierta cantidad de distancia, porque Ralsei puede que haya llegado al Cyberworld a través de un agujero que está en la izquierda del Castle Town. Esta teoría se respalda porque nos movimos entre Darkworlds cuando pasamos de Darkworld del armario al Darkworld del cuarto sin usar. Claro, pero el tema es que el Darkworld del armario y el Darkworld del cuarto sin usar, de la clase sin usar... Tiene literalmente una puerta en el medio. ¿Sabéis? Tiene literalmente una puerta en el medio. Entonces, bueno. A ver, que yo entiendo las dudas de decir, ¿pero cómo? Pero no creo que sea relevante, la verdad. Eso me ha recordado tu cosplay de Gast. Estaba chulísimo. Muchas gracias, Kiseikis. Muchas, muchas gracias. Sí. No sé si os lo dije. Moniyu, gracias por el follow. Pero cuando iba de Gaster, primero me vinieron unas chicas a... Bueno, lo puse por Twitter esto. Vinieron un grupo de chicas a... Bueno, primero a dar un abrazo. Que no sé muy bien por qué las adolescentes, sobre todo eso, de salones del manga o de cosas así, tienen el... como la, y bueno, y adolescentes chicos también. La necesidad de dar abrazos. Pero eso, vinieron a pedirme un abrazo. Y a sacarse una foto conmigo. Se sacaron una foto conmigo. Y una chica me dijo que... ¿Dónde había dejado... O sea, mi... Digo, gracias por el follow. Me dijo que dónde había dejado a mis hijos. Que por qué los había abandonado. Y yo le dije... Evidentemente hablando de Sensi Papyrus. Y le dije... Que sean mis hijos, lo decidirá la justicia. Y me fui. Y luego, algo, gracias por el follow. Y luego, más adelante, hubo otro grupo de gente que vino una chica a pedirme una foto. Querían ligar, Gary. No era, pues, claro, como llevo la máscara, ¿no? Por eso querían ligar conmigo. Normal. Y luego eso, se acercaron a otro grupo y me vino una chica y me dice, oye, ¿te puedes sacar una foto con mi amiga? Que mi amiga te tiene mucho miedo. Y estaba la chica acojonada, o sea, era verdad, la chica estaba como medio acojonada y estaba diciendo, vale, pero no me asustes, vale, pero no me asustes. Y se acercó un chico y me decía, hostia, tú, ¿qué personaje eres? Que me mola mucho, pero no me acuerdo cómo. Y yo, Gaster, y sí, hostia, Gaster, sí. Total, que nos ponemos ahí para sacar la foto y está la chica a mi lado, pero acojonadísima, en plan de, no me asustes, no me asustes. Y yo, ¿qué pasa? Y salía corriendo y volvía. Y al final nos sacamos una foto y nada, muy, muy majo la gente. Y luego yo me fui. Y cuando ya nos íbamos a ir de la plaza donde estábamos,
me acerqué por detrás y le dije ¡adiós! Y salió corriendo, otra también gritó, me empezaron a insultar y me fui. Pero sí, sí, no era lo típico de coña, de no, la chica tenía... La chica tenía miedo a la máscara, me pareció súper curioso. La joder, porque era una chica a lo mejor ya de sus 10 y pico. No era una niña, ni era una chava. No, o sea, era adolescente ya tardía. Quería hablar en Windings. Te imaginas. Así que nada, eso fue lo que pasó en el Halloween. Me hace gracia porque me han pedido muchas más fotos con máscara que sin máscara. Normal, no les culpo. Yo también lo haría. Así que eso. Que le den. Hablámosla de una vez. Susi. Vino a darnos la tiza. Hey, everyone. No hay que meterse con Gaster, correcto. Correcto. Nada, pero estuvo gracioso. Primero eso, la primera vez por lo de los hijos. Y luego porque esta chica es que realmente estaba acojonada. Y yo en plan, no te hago nada, no te hago... Y ella como... Y luego al final pues la asusté. Porque evidentemente no puedo resistirme a ello. Lo que sí hubo muchos niños pequeños que se me quedaban mirando y yo les saludaba así con el guante de Gaster y me saludaban de vuelta. Pero esos niños pequeños no estaban acojonados como esa chica. Ah, y luego en Twitter me citó una, también otra chica, diciéndome, este disfraz lo he visto yo por la calle. Y es de mi ciudad, así que me vería por la calle seguramente. Noel, hey, ¿qué narices estás haciendo aquí? Tenías que poner una grabación de hablar con de Gaster para cuando hablaras. Hostia, eso ya es mucho. Esa chica sabe el secreto de Undertale, por eso es mío. Seguramente, esa chica sabe más lore de Deltarune que yo. ¿Por eso porque tenías miedo a Gaster o porque en sí daba miedo la máscara? No, yo creo que la chica no sabía de qué persona. Simplemente le daba miedo. El que sabía qué personaje era el chico. Pero el grupo de chicas yo creo que no sabían quién era Gaster. Yo creo que simplemente le daba miedo la máscara. Siento molestaros, pero yo... Bueno, yo solamente... Berly y yo íbamos a ir a la biblioteca. ¿Ves? Es que van a ir a la biblioteca. Es que no tiene sentido de que ahora mismo esté ya la fuente creada. Gary siendo amable con los niños. Sí, hombre. Además, como voy con la máscara, pues me daba menos vergüenza. Y sí, me miraban niños y decía, hola. ¿Sabéis? O sea, ellos van a ir ahora a la biblioteca. A mí me daba miedo Gaster también. A ver, Gaster da respeto. Pero a ver, yo me encuentro a alguien por ahí disfrazado de Gaster, que encima va rodeado de dos que van de Among Us, una que va de vampira y otra que va de dinosaurio. Y hombre, no sé si tampoco me daría miedo. Yo creo que la gente de tu fiesta ha hecho otra pasta. Los niños ya no te temen. Hubo una cosa súper mona. Nos cruzamos con una familia que eran el padre y madre y un niño pequeño. Iban los tres de esqueleto. Y yo paso al lado y le digo a estos, hostia, mira a mi hijo. En plan, Sans. Y luego el niño se gira y me hace, Y yo hice... Y fue súper mono, porque el niño se fue súper contento, porque me había asustado. ¿Cómo definirías la expresión de Gaster? Pues diría que... Primero me preguntaría si eso que tiene en la cara es un corte o es parte de su ojo. Luego me preguntaría si esta herida parece que llorase. Y luego está contento. Está feliz. Sí, fue muy mono. Porque era un niño... Era súper pequeñín. O sea, no creo que tuviese más de 3-4 años. Y eso, iba entero de esqueleto. Igual que los padres, que el padre y que la madre. Y era en plan de eso, primero de, mi hijo. Hola, Sans. Y el niño me asustó. Bueno, yo solamente... Bueno, eso es la biblioteca. Yo hice algo de investigación para nuestros trabajos en grupo y... Sí, está bien. ¿Querías venir también? Oh, Chris, puedes venir también, me refiero. Yo cuando vi a Gaster por primera vez en el juego... ¿Viste a Gaster en el juego? Igual que cuando vi a Spamton. Yo no he visto a Gaster en el juego. O sea, yo que he hecho 200.000 millones de vídeos de Gaster y todo eso, yo no he visto a Gaster en el juego. La chica era un discípulo de Gaster. Hola, soy yo, el Tito Gaster, vuestro doctor de confianza. Sí, es eso. Me dejé asustar por un niño y asusté a un adolescente, sí. Todo balanceado. Nada, pero estuvo muy guay. La verdad es que me moló mucho Halloween. Estuvo muy bien. Me refiero... Al final miraste lo del reloj. ¿Qué del reloj, Álvaro? Que no me... Le vi la primera vez... ¿Viste a Gaster la primera vez que jugaste a Undertale? ¿En serio?
Pero en plan... ¿De natural? Mary es hacker, ¿eh? Mary es hacker. Que es casi imposible. O sea, tienes que tener valor de fan 66. Y luego de que te aparezca en el pasillo es un 10%. O menos. No sé si es un, creo que es un 10%. Fue genial. Mi amiga se quedó flipando porque me lo enseñó ella y sabía la existencia de Gaster. También vi a Clamgirl. Pero en plan, lo hiciste hackeando. Porque si no... Yo es que tuve que modificar la fan. Claro, yo el tema es que nunca me he puesto a modificar el valor de fan. Entonces nunca... Nunca me he puesto a buscar a Gaster ni tal. Pero, joder, madre mía. O sea, ya el hecho de que... Sé que hay un vídeo, por ejemplo, en YouTube de un chaval jugando al de la Switch que está ahí colgando en plan... ¡Oh! ¡Me ha tocado Gaster! ¡Me ha tocado Gaster! No sé qué. Pero eso, yo nunca me he puesto a modificar. Sí, sé que es muy fácil, que es un fichero. Pero nunca lo he hecho. Estamos como... ocupados con... Chris, ayúdame a salir de esta, ¿qué digo? A ver... No, no, si soy una pringadísima con los juegos, no tengo ni idea de hacer nada de ordenadores. ¿En serio? Pues madre... Mary. O sea, debes de ser la persona más... Soy fagotista. No me voy a meter con la gente que toca el fagot, porque me mola mucho. Pero bueno. Pues joder, debes ser la persona más afortunada de la historia. Porque madre mía, que te salga todo esto la primera vez que juegas a Undertale es una locura. Creo que hubiese sido interesante que la caja de chocolates de que te dan Undyne se convierta en un light candy cuando metes al Dark World. Creo que Toby lo hizo porque cuando se comen un light candy hablan de que es la tiza, pero no creo que Toby se haya molestado en cambiar el diálogo cuando se lo coman. Solo se aparece al entrar el Dark World. Sí, el light candy es la tiza que nos va a dar ahora. Solo se, sí, a ver, el tema es, esta decisión no importa para nada, como todas, pero si digo que vamos a ir solos al armario... Como que es un poco en plan rollo, ¿no? En plan, estamos liados o algo así. Y sabemos que a Susie le gusta a Noel. Y que a Noel le gusta a Susie. Entonces yo creo que lo suyo es decir crimen. Tampoco como... No intentar ser la tercera rueda. Si fueras mi hermano, no dudarías de mí, que le tengo frito con las cosas del ordenador. Es una probabilidad de uno entre 100.000. El paseo de Gaster. O dices todo. Porque es que eso, tiene que ser el balón de fan 66... Y luego el porcentaje, que creo es un 10%. Matías, gracias por el follow. Crimen. Ya sabes, solamente cometiendo crímenes. Vamos a hacer algunos crímenes y ir a la cárcel. Lo de Gaster es una entre mil. Lo del pasi... ¿En serio? ¿Es tanto? Pensaba que era mucho menos. En plan, que ya lo jodido era que tuviese... Gaster... Room... Undertale. Jimbo, gracias por el follow. Creo que te has escapado de los Simpson. WL Gaster. Appearance. 10%. 10%. 1 en 100 para el fan y 10%. Ah, vale, vale, enlazados. Vale, vale, sí, enlazados sí. Pero eso, yo decía el 10% en plan la habitación. Más Júpiter, gracias por el beat. Yo pienso que los caballeros son una especie de secta a la cual se dedica a abrir fuentes de oscuridad para así liberar al rugiente, el cual es su dios, y creen que les dará prosperidad. Pero entonces habría más fuentes, ¿no? Si fuesen en plan algo organizado, que hubiese más gente, habría más fuentes, digo yo. Sí, 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 sí. Claro, yo es que pensaba que decíais uno entre mil o entre 100.000 en la habitación. Pero no, no, la habitación es 10%, que tenía el dato correcto yo. Para siempre. Apesta. Oh, bueno, eso suena solamente... Pasadlo bien vosotros dos, yo estaré en la biblioteca. Chris, si puedes extraerla luego, significaría mucho para mí. ¿La tiza? Ah, vale. Bueno, la verdad, esperad un segundo. Susie, yo tengo algo para ti. Bien, confirmamos que hemos enlazado capítulos. Ok, nos vemos, bye. Adiós. Se empezó a entender a mi amiga porque se puso a chillarme. Y yo chillando del miedo. Y cuando se fue dijo que me había hecho ghosting. ¿Y si los caballeros son los seguidores de Gaster? No creo. O sea... Podrías... A ver, de hecho hay uno en la biblioteca. Pero... Lo veo complicado. Lo veo complicado, la verdad. Mira, Susi. Toda... Oh, no la había visto los mofletitos colorados. Qué mona. Es... ¿Una fiambrera? Chicos, más de Fallout.
La cara. Es que esto no lo habíamos visto. O sea, sabía que pasaba, pero no había visto el diálogo. ¿Llena de tiza? Mira la cara de Susie. Ha tenido tiza todo este tiempo. Y no se la dio a Fizz. ¿Qué narices, Chris? Aquí, tú guardas esto. Ay. Lo de 666 es que hace como pactos con gente, Jevil Spamtom y posiblemente Chris. Sí, seguramente. Has conseguido la tiza. Espera, Chris, ¿qué narices fue eso? ¿Por qué Noel me preguntaría a mí hacer sus deberes con ella? ¿Un deseo de muerte? ¿Quiere suspender? Don Pajero, Sama, gracias por el follow. Sí, el comando de Undertale es un Darwall, sigue activo. Y el de regalo también. Espera un segundo, espera un segundo. Chris, ¿has notado cómo lo nerviosa que estaba? Y como sonrojándose y eso. Chris, ¿no pensarás que ella... sospecha de nuestras identidades secretas? Ya sabes, cosas del mundo oscuro y eso. Vaya, tenemos que mantenernos atentos, Chris. Esta es nuestra cosa, ¿sabes? Lo que sea, suficiente esperar. Vamos. ¿Por qué le gusta? Sí, a Susie no se le da muy bien pillar indirectas, sí, la verdad es que no. ¿Tú crees que a Susie le mola a Noel también? Hombre. Sí. O sea, Astil, no sé si has visto el resto del capítulo 2, pero... Pero sí, sí, se gustan mutuamente. Se gustan mutuamente, sí, sí. Gary, ¿crees que Toby ya tenía completa la historia de su tercer juego? Hombre, del tercer juego no lo sé. Sé que de Deltarune sí. Pero, hombre, ni siquiera sabemos si va a hacer un tercer juego. Pero supongo que en caso de que lo haya, tendrá pensadas algunas cosas concretas. No, Susie no capta indirectas. Es como el tuitero promedio. ¿Ves? ¿Y qué tenemos aquí? A ver, tenemos el Glowsar. ¿Ves? Incrementa el valor con cada capítulo. Nos hemos traído unos Largburgers. El Light Candy, que es la tiza. Tenemos... Seguimos teniendo el teléfono. Sí. Que ahora se llama Garbage Noise. Y seguimos teniendo el cristal, que creo que en este... Aquí no dice nada, creo que dice que no se ve nada. Sujetaste el cristal contra tu ojo. Pero no pasó nada. ¿Cuál es la mejor build para ti respecto a las armaduras y armas? Mira, sinceramente... no me pueden importar menos las armas y armaduras de Deltarune. O sea... Como que es algo a lo que no le hago ni caso. Así que no tengo ni idea, la verdad. O sea, de hecho, con Jevil me lo dijo la gente lo que me pusiese. Porque yo como que yo voy tirando y ya está. Here we are. Tiriri. Aquí estamos. Chris, Susie. ¿Ha pasado tanto tiempo? Sí, sí. ¿Ha pasado como qué? ¿Un día? Oh, eso es. Corto, ¿verdad? Solamente que nunca he tenido amigos antes. Ya que te gastas 3 pink cake, voy a hablar con el pastelero. Es verdad. No, pero le pedimos otra, ¿no? Creo. Ah, no, no la tengo. Vale, sí. Se la pediré. Yo cuando derroté a Jevil no me dio un Shadow Crystal. Creo que en el capítulo 1 original creo que no te lo daba. Pero ahora ya sí. Si no me equivoco. O a veces no te lo daba o una movida así. Algo guay que se cambió. De acuerdo, supongo que intentaremos no dejar que te mueras de soledad. Apuesto a que Lancer quiere vernos también, ¿verdad? Ey, espera un segundo. Furros el juego. ¿Dónde está Lancer? ¿Dónde está todo el mundo? No te preocupes, Susie, los verás en un momento. Solamente espera aquí, ¿vale? Vale. Hey, espero que esto no sea un tipo de broma o algo. Chris, tengo algo que pedirte. Necesito que vuelvas al mundo de la luz.
y vayas a la vieja clase, al este de la puerta del armario. Es que es verdad que es muy curioso el tema de que Ralsei sepa los controles, que puede ser un tutorial y tal, pero que además también sepa... A ver, que esta explicación es porque realmente no necesitas haber jugado el capítulo 1 para jugar esto. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que Ralsei conozca el mundo exterior. Y que sepa cómo funcionan los Dargoyles. A ver, bueno, no sé. Puede que no lo sepa. Aquí es donde... Los detalles. Sí, es que Ralsei es muy sospechoso, sí. Mira a Susi, en plan malota. ¿Por qué era más mono antes? Con el sombrero. No, me refiero... ¿Tú piensas que soy más mono ahora? Solamente... Sería bonito ver menos de ti. Es curioso que Susi responda que es Z. Sí, es que es eso, o sea... Vale. Mirando hacia el castillo que viste por primera vez ayer... O sea, que confirmamos que Chris no había entrado nunca aquí. Lo cual es curioso, porque si Chris nunca había entrado aquí... Bueno, claro, puede no estar hablando de Chris, puede estar hablando de mí. Puede estar hablando de mí. Porque Chris ya tenía una partida guardada en este Dargoyle. Si os acordáis, en el primer capítulo. Estás lleno con un poder de inmediata nostalgia. Faster. Sí, la primera es la pacifista. Vale, no me dejan. ¿Piensa que Ariel fue a ese colegio también? Es que yo sí creo que en cierta manera sea Ariel, o al menos que el... Sí, eso se dijo. O sea, yo lo que he dicho es que no creo que sea Ariel literalmente, pero que representa a Ariel, sí, eso... Vamos, o sea, me parece que eso está bastante claro. Caster Z y Rigor. ¡Hola! Nadie está mirando. ¿Abrazar al dummy? Sí, evidentemente. ¿Abrazaste al maniquí? No hay nada malo en un extra flaffiness en tu vida. ¿Dónde está Jerry? Estará abajo, seguramente. ¿Veis? Aquí está la puerta. Que esta puerta es la que lleva al otro Dargoyle. Está cerrada, puede que nunca se abra de nuevo. Hola Gary, soy nueva y pienso que... Bienvenida. Y pienso que Ralsei es un objeto que Chris siempre lleva encima. De esa manera se podría explicar por qué conoce tanto el mundo de la luz, los nombres de Chris y Susie cuando nunca los ha visto y cómo llegó al Cyberwall. Me convence más el tema de que sea la diadema de cuernos, más que sea un objeto que Chris lleva siempre encima. Pero puede ser, podría ser. Podría ser. Habla de nuevo con ellos. Con ellos dices con... Ya estás lleno de abrazos. Oh. No sé si es muy fumada, pero lo de que Ralsei haya dicho que pasó mucho tiempo, sea porque tengo un tipo de percepción... Sí, eso también lo he pensado yo, que para Ralsei realmente sí que haya pasado mucho tiempo. Pero... No lo sé, la verdad. Puede que sea simplemente una broma porque han pasado 3 años desde que la última vez que jugamos. Así que estabas abrazando. ¿Qué narices hacías abrazando a esa estatua de Ralsei? Deja a Chris que haga lo que quiera, Susi. También no es una estatua. ¿Qué narices tienes una estatua de Ralsei? De todas formas, Susi quiere practicar también el abrazar. Chris, date prisa. Hace frío donde vives tú. Yo en mi pueblo de Madrid estoy helada. Pues sí, en León hará más frío que en Madrid, seguramente. Salvo que vivas en la montaña. Aquí ahora mismo... A ver, voy a ver qué tiempo hace fuera. 3 graditos. 3 graditos y va a bajar hasta -2. A 2 bajo cero. Ah, está bien, ni frío ni calor. Me sobran 3 grados. Aquí por la noche refresca un montonazo. Gary, ¿has visto la animación de Spamtom de un canal que llama Hobo Hobo? Sí, sí, es la que es Spamtom en plan en 3D. Está súper guay. Sí, sí, la he visto. Desde luego, si tuvo tiempo de crear habitaciones, no le fuera un día. Quizás sí exista una percepción del tiempo diferente. Sí, puede ser. A ver, también puede ser simplemente que Ralsei no haya dormido. Pero sí, seguramente. Aquí estaba la escena de... ¿No? No parece el camino a la vieja habitación.
Aquí en Córdoba a 7 me muero de frío. Vivo en Torrelodones, que hay montaña. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor sí que hay fresquete. Yo eso, aquí. Es que en León siempre por las noches refresca un montonazo. Recogiste toda la basura del suelo y la convertiste en una gigante bola polvorienta. ¿Ves? O sea, aquí habla de polvo, pero sinceramente tampoco creo que nadie haya muerto en esta clase. Simplemente que claro, que está vieja. Conseguiste meterlo todo dentro del armario, incluso la alfombra. Y esto era. La gente pensaba que era tirar esto, pero estos son los objetos. Miraste a través del cristal. Por alguna extraña razón, por un breve momento, pensaste que podías ver a través de tu mano. ¿Crees que Ariel entre en un Darkwall? Ariel, sí, podría ser, sí. Y más con lo que vimos. Con lo que vimos de los, no, para los nombres. Y tú en manga corta, por Dios, tápate. No, yo vivo siempre en manga corta. ¿Sabéis? Yo estoy ahí, pi, 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 pi. Yo vivo siempre en manga corta. No uso manga larga nunca. Es que me molesta que me tape las muñecas. A la hora de en general. Yo vivo siempre en manga larga. ¿Te puedes llevar eso a otra parte? No, porque está esta cinemática aquí. ¿Y cómo está Chris? Están bien, Toriel. Es uno de mis estudiantes favoritos, una verdadera estrella. ¡Oh, qué maravilloso! No han estado haciendo nada extraño. Jaja, no. Han estado. Que nos vi gracias por el beat. Aprovecharte para incomodar sexualmente a Ralsei en el tutorial. ¿Dices lo de abrazarle? Eso ya lo hicimos. Es tan normal. Bueno, me alivia. Solamente estaba un poco preocupada últimamente. Últimamente, ¿eh? Últimamente. Porque tu hijo, tu hije, no es para nada. No está para allá de la cabeza ahora mismo, ¿eh? No está como más para allá que para acá. Solo últimamente. Esto ya lo hemos visto, pero no me acordaba de que él también lo decía a él, sí. Tú también tómatelo con calma, Alphys. Siempre estaré animándote, ¿vale? Gracias. Decís que la llame. Oh, perdona. Parece que estoy recibiendo una llamada de teléfono. Chris, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué? ¿Estás normal? ¿Podrías explicar un poquito a qué te refieres con eso? Chris, no me des el teléfono a mí. Oh, ¿vas a la biblioteca más tarde? Shiny Resina, muchas, muchas gracias. Buena suscripción. Muchas, muchas gracias. Enhorabuena por tu guitón de oro. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias. Jope. Eso, os las puedo guardar para la semana que viene si queréis para el extensible, pero muchas, muchas gracias. Al final Chapter 2, Tori le llama a la policía para que venga a su casa, por lo que es probable que Andine. Sí, es lo que hemos estado hablando, sí. Que seguramente los dos personajes con los que vayamos serán Tori y Andine, yo creo. No, sí, Chris está para reventarlo todo, la verdad. Bueno, gracias por decírmelo esta vez. Ten un bonito día. Yo tampoco, este diálogo no lo había visto. ¿Se llama otra vez? Chris, no te preocupes sobre la biblioteca. Ah, jope, macho. No puedes dejar que mamá descubra que estás haciendo equilibrios con una orbe gigante de basura. Mira, y así es como Chris encogió 20 centímetros. Con eso en la cabeza. Sabemos que Noel ya era un poco troll. Sí, es verdad que decía lo de esconderse debajo de su cama, ¿no? Porque le daban miedo a los humanos. ¡Wii! Llámala para. Bueno, Fred, ya. Ya tarde. Hey, Chris, así que, ¿dónde está todo? ¿Todo el mundo? Tiene pinta que Capítulo 3 se va a poner seria la cosa. ¿La Snowgrave no te ha parecido seria, Juan? La Snowgrave era bastante seria. ¿Adivina quién ha vuelto, payasos? ¡Lancer! Vale, esta parte nos la saltamos, ¿vale?
Si volvemos al tema de Ralsei, también pasa otra cosa. Vi varios vídeos en los que demostraban que lo que decía cada personaje al ver el té de otro personaje... Sí, el tema de qué es lo que se gustan entre ellos, ¿no? Lo que decía cada personaje al té de otro personaje... Que Chris tampoco ama tanto a Ralsei, pero nosotros es como que le obligamos a quererle. Puede que eso refleje su amor-odio a lo que tiene su hermano. Creo que es más querido al ver su lado de la habitación. Sí, o sea... Sí, como que Chris tiene ahí a Ralsei un poco... Ahí, sí. Acabo de venir y me tengo que duchar. ¿Cuánto más va a estar en directo? Pues 10 minutos más. Porque hay que ver los golazos de Vinicius. Así que 10 minutos más y luego ceno y luego el evento de Minecraft. Venga, vamos a... O sea, decís que le llame fuera a... Pero bueno, supongo que ya lo perdí, ¿no? Sí, ya no puedo. Pensaba que estaba la fuente de luz. Ay, están... Está todo gris aquí. Vamos a hablar con el barbero. El barbero no, el tartero. Ah, claro, que está arriba, es verdad. Sí. Vale, seguí aquí la... Ah, mira, de Burger. Venga. Sí. Ah, nunca había juntado cosas. Mamma mía. Creo que puedo juntar más. Aún no lo has perdido, luego pues... Vale, pues luego le llamo otra vez. Ralsei... Sí, eso, yo creo que Ralsei pues tiene sus propios intereses. Y lo que quiere es que... A Twin Ribbon... La verdad es que de estos no hice ninguna. Y aquí está la Twisted Sword. Una extraña hoja. Con el Thorn Ring y el cristal puro. Pues yo creo que sí que va a haber que hacer la... Big Shot Bowtie... Va a haber que hacer una cancelada, yo creo, ¿eh? Porque si no... Es que si no, no podemos conseguir el cristal. Bueno, a ver, nos lo darán más adelante, supongo, si no, el anillo. No es que estás haciendo directo el sábado porque llevo una semana encerrada en casa por COVID. ¿Tienes COVID? Uy, pues mucho ánimo. ¿Cómo se crean las fuentes de luz? Supongo que una fuente de luz se crea cuando... A la vez que una de oscuridad. No lo sé. El demonio lo puedes hacer acabando el capítulo 2. ¡Ay! Ah, este es el que decía lo de... ¿No? Lo de Gary Town. ¡Ojo! ¡Bienvenidos a Gary Town! La Snowgrave es obligatoria para sacar el Thorn Ring. ¡No! La Snowgrave no. Una Snowgrave abortada. Porque si no... Bueno, a ver, se lo puedes quitar luego, ¿no? Pero en una abortada te quedas con el anillo. ¿No? Si Chris no puede liarse con Susie ni Noel, pillará el culo de... What? Bienvenidos a Gary Town. O así he escuchado que se llama. ¿Quién te ha dicho eso? Porque ese nombre no debería saberlo nadie. El daño que haces el color... Es el color del personaje... El daño que haces el color del personaje. Chris azul, Noel amarillo, pero con el Snowgrave es verde. ¿Será que también controla... Que quien controla a Chris es Chara? Hostia, un poco... No, bueno, tengo estas cosas, pero no, no quiero verlas, la verdad. Sí, es un poco guarro. Sí. Me lo ha pasado la niña a la que doy clase de fagot y su madre no me había dicho nada. ¡Hala! ¡Qué putada! Joder, yo creo que eso es denunciable. Joder, pues mucho ánimo, Mary. Ojalá... Pero estás sin síntomas ni nada, ¿no? Imagino, en plan de relax en tu casa. No se sorprendería que viésemos algún personaje similar a Flau en el capítulo 3. No lo digo por la tele, lo digo por el montonazo de flores de Asgore en la basura de la cocina. Puede ser, sí. El tema es si simplemente vamos a ver flores o vamos a ver algo estilo Flowey. Porque si viésemos algo estilo Flowey, yo creo que eso solo sería... A ver, no sabemos cuántos de Asgore va a haber ni nada, pero... Pero podría ser que eso se guardase para si hay un Darwall en la tienda de Asgore, ¿no? Que ahí tenemos las flores estas que son como las almas. Y tendría como más sentido que fuese ahí algo estilo Flowey, pero podría ser, sí, podría ser. No tiene que ver con el directo, pero con curiosidad. ¿Qué música escuchas? Ahora mismo... Bueno, llevo ya unos años que sobre todo lo que escucho es bandas sonoras de videojuegos, básicamente. ¡Hola! Sí, estuve 2 días mala, fiebre, mocos, olor de cuero. Me he imaginado el sofá
de cuero. En plan, ¡no, me duele el sofá! No, joder, pues mucho ánimo, Mary. Espero que te recuperes pronto. Que mido unos 60, a mí no... Bueno, hombre, si tienes fiebre, dicen que con la fiebre se crece. Oye, Gary, ¿sabías que Ralsei es un poco más alto que Chris? O sea, Chris es el más pequeño de los tres. En plan, de los píxeles, dices. A ver. Joder, porque sinceramente sería lo último que di... ¡Ah, sí! Es un... Es como tres píxeles más alto... Bueno, quitando los cuernos... Es como tres píxeles más alto que... Que Chris, es verdad. Y no, Susie le saca como media cabeza. Anda, pues sí, no. Pensaba que... O sea, te juro que yo pensaba que Ralsei era más bajito. Así que aquí estamos ahora, en un nuevo mundo. Y justo en los talones de derrotar a ese payaso. Increíble. Manos vales, gracias por el follow. Oh, ¿qué es eso? Parece que te dio algo. Es cierto, no debes haberlo notado. Ese cristal es casi invisible, pero lo has estado sujetando todo este tiempo. Aquí. Te lo quitaré de tus manos y lo guardaré. Increíble, pensar que tenía un cristal de sombra. Los cristales de sombra se lo llaman así porque porque solamente puedes ver su sombra. Llámale una premonición, pero siento que puede que encuentres más de estos. Si continúas derrotando a adversarios fuertes como él, eso es. Si puedes recolectar suficientes cristales de sombra, tráemelos aquí. Estoy seguro que puedo juntarlos en algo increíble para ti. O sea, que confirmamos que este pavo los quiere juntar para... ¿El Jevil Knife es Jevil o te lo da Jevil? En principio se supone que las dos. Se supone que te lo da Jevil, pero en teoría Jevil se transforma en el Devil's Knight, creo, más o menos. Pero de todas formas, creo que yo tengo el otro. Si puedes derrotar a más adversarios fuertes, puede que encuentres más cristales de sombra. Premonition. Referencia a Undertale. Inténtalo lo mejor que puedas. Puede que sea duro, pero estoy seguro que merecerá la pena. Vale, o sea que no me das nada más, ¿no? Diferente. Vale. ¿Tú crees que el jugador está en Deltarune y Undertale? Gente, decidle a José qué opino yo del tema de que el jugador esté en Undertale o en Deltarune. Entonces ya no lo tengo. Oh. Da igual tampoco, pero... vale, tengo la Spin Cake... Tengo la de The Burger, tengo de The Burger, tengo Lancer Cookie, tengo... El Glowser lo guardamos, ¿no? Yo creo. Y lo guardamos para un futuro capítulo, que a lo mejor merezca más la pena. Son conoce a Gaster. No ha habido ningún... O sea, no hay ninguna referencia que conozca a Gaster, ni a nada relacionado con Gaster, pero deberías comprar Amber Cash y fusionarse en una Silver Card. No sé si tengo... A ver. ¿No puedo quitármela? ¡Ey! ¡No me deja quitársela! Mira, me dice que le quite las manos de encima. ¿Y tú me dejas quitar? ¿Este lleva el de Jevil? Ah, vale, tú sí me dejas quitártelo. Soy un buen demonio. ¡Qué capulla! ¡Pero bueno! No me deja que... O sea, me deja cambiárselo, pero no me deja quitarle las cosas. ¿Solo tienes un perrito? Sí, solamente tengo a Jerry. De hecho, nunca antes había tenido un perrito, hasta Jerry. Susie es la mejor. Sí, sí, pues sé que puedo comprarlas, pero jope. Susie, macho, que te quiero mejorar el equipo. A ver, venga, pues compro una. Amber Cat. Pues tampoco tengo mucho dinero, la verdad. Como nos lo gastamos todo antes de Jevil. Ahora te das cuenta. A ver, es que os lo he dicho. Yo nunca en general he intentado nada con las armaduras. O sea, he pasado bastante fuerte de las armaduras, las armas y tal. Y nunca había juntado cosas. Entonces, claro, nunca me había... ¿Sabes? Silver Card. Sí. Entonces eso, nunca me había puesto a hacer estas cosas. El Shadow Mantle puede ser una referencia a Diablo porque hay una armadura del mismo nombre. A ver, Shadow Mantle tiene pinta de nombre estándar, la verdad. O sea, entonces...
¡Ay, me sube el dinero! Increases drop in money by 5%. ¿Cuánto? Creo que... También te subía el dinero la de Spamtom, ¿no? Las gafas. Pero creo que era un 15. No me vas a dejar quitártelo, ¿no? No. Ay. La final del capítulo 2 puedes fusionar dos cositas. Sí, o sea, bueno, para la gente nueva yo ya me he pasado el capítulo 2, ¿eh? Por si no lo sabéis. Simplemente lo estamos rejugando para tenerlo todo y para tener la partida pacifista, bueno, y luego genocida, para el capítulo 3, ¿vale? Las gafas son 30. Buah, es muchísimo. Yo creo que era un 15, ¿no? Es un 30. 30 me parece muchísimo, a ver. Porque eran... Spamtom. Spamtom. The Big One. Bishot Bowtie. Era Dealmaker, creo. Dealmaker. Sí, Dealmaker. Que sube un... 30%, sí. Sube el dinero un 30%. Guau, wow, me parece muchísimo. Me parece muchísimo, pensaba que era un 15. Pues no, es un 30. Qué ganas de pegarme con Spamtom, la verdad. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuántos años tiene Jerry? Pues cumplió este verano... Uy, no sé qué ha dicho. Ah, vale, que le muerda el... cumplió este verano 4 años, Jevil. O sea, Jevil, Jerry. Jevil no sé cuántos años tiene. Ah, por cierto, no sé si lo sabéis, pero aquí, en este sitio, si consigues pasarte la parte del coche con la reina sin golpear contra ningún coche, aparece un coche pequeñito aquí, dando vueltas, que es súper mono. Acabas de confirmar que Jerry es Jedi. Me ha traicionado el subconsciente. Jerry no es un demonio. Jerry es muy bueno. Es muy buen chico, muy muy buen chique. Sí, Jerry es un bebetón. Es un bebetón, bebetón. Así que, ¿por qué estoy solo aquí? Este se va volando, ¿no? Ahora. Adiós. José Mustang, gracias por el follow. Nah, Jerry es un amor de perro. O sea, si algún día alguno, yo que sé, nos cruzamos en una expo y yo he podido llevar a Jerry y tal, vais a ver que Jerry es un amor de perro, pero como un castillo. O sea, es buenísimo, quiere a todo el mundo. Recruits, tengo... Vale, sí, tengo todos los del 1. No está Jevil. Vale. Pues nada, lo dejamos por aquí hoy. Hemos hecho casi el mismo directo que la primera vez, porque no llegamos ni al Cyberwall. Vale, pues vamos a hacer una raid a alguien que esté jugando a Deltarune, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, con todo el amorcito. A ver si el próximo día pues le damos un poquito más de velocidad a esto y el Cyberwall lo hacemos más rápido. Os recuerdo, antes de que Nai se vaya, si alguien no quiere participar en la raid, que hombre, espero que sí, porque está chulo, voy a buscar a alguien que esté jugando a Deltarune. La semana que viene, ¿vale? El fin de semana haremos el extensible, ¿vale? Con las genocidas. A ver. Vale, aquí hay un VTuber con 3 espectadores. Acordaos, nada de spoilers. Id en plan majos, que joder, que es mucha gente de golpe y la gente no está acostumbrada y se pone nerviosa. Eso, que nada. Sobre todo nada de spoilers. No spaméis mucho. Y yo hago gracias por el follow. Y portaos bien, ¿vale? Dejadle unos follows, que siempre eso anima un montonazo. Y está súper chulo. Cuando tienes poca gente y llega un montón y te empiezan a llover follows, pues la gente se pone muy nerviosa. Y nada, espero que marque muchos goles Vinicius, ¿vale? Nos vemos, seguramente haga directo el lunes, ¿vale? El lunes seguiremos con esto. Y el fin de semana haremos las genocidas, ¿vale, gente? Le contamos la profecía del Pixel. No sé por dónde va, a ver por dónde va de... Ah, creo que está justo empezando el capítulo 2. Así que en principio debería conocer el Pixel. Nos vemos, gente, ¿vale? Muchas, muchas gracias por estar por aquí. O sea, os aprecio un montonazo. Os quiero mucho, mucho. Y en una hora es el evento de Minecraft en el End, por si alguien se quiere pasar y quiere participar. En el Discord. Os dejo el Discord por aquí. ¿Vale? Espera, ¿lo he mandado? Sí, lo he mandado. Nos vemos, gente. Hasta el lunes. Chao.